pescaytravesia.com con Dani Cherini. Bienvenidos a Pesca y Travesía Televisión. Otro fin de semana más junto a todos ustedes desde Canal Show Sports, el canal de nuestro deporte. Trayendo sus pantallas todos los deportes de aire libre y toda la pesca recreativa de Córdoba, Argentina y del resto del mundo. Los invito a ver las empresas que auspician nuestro programa. Las siguientes empresas auspician a la imagen de la aventura. El Trentino, cuchillería y afilados. Total, organización de seguros generales. Industrias Airbam. Vamos a comenzar nuestro programa con un informe de pesca de tarariras en la modalidad de bycasting. Así comienza Pesca y Travesía Televisión, la imagen de la aventura. Santiago del Estero, un lugar marcado en la ruta de los integrantes del Tararira Tour para ir en búsqueda de osplias para el programa. Gerardo y Juan se contactaron con Francisco Di Stefano, guía de pesca, quien tenía dato firme sobre el pique de tarariras en la zona. Cerramos el día y pusimos proa hacia Sumampa, lugar donde haríamos el relevamiento de pesca. Al ir en busca de nuestros permisos de pesca en lo de Don Américo, nos encontramos en el puente con un control de guardafauna. Aproveché para entrevistarles. Soy Luis Ataide, guardafauna del departamento Ojo de Agua, de la Dirección General de Bosque, perteneciente al Ministerio de la Producción de Santiago del Estero. Las exigencias son las siguientes: para un carnet provisorio, que se lo va a retirar en la oficina de Villa Ojo de Agua, 25 de mayo 475, va a tener un costo de 70 pesos y le va a cubrir 3 días. También se puede solicitar la licencia anual de pesca, que va a salir un valor de 300 pesos más un 8 pesos de estampillado, con la fotocopia de documento. La foto se le toma en la oficina y se le entrega una licencia. Todo ya queda con un número de sistema en la provincia de Santiago del Estero. Pedido que le hacemos a toda la gente, a todos los amantes de este deporte que es la pesca deportiva, es que traten de solicitar su licencia provisoria o anual. Que traten de solicitarla en las oficinas que lo van a atender de lunes hasta domingo, hay un cierto horario, de que tengan su licencia, solamente trayendo los requerimientos y haciendo un depósito que traten de tener. ¿Cómo de? Le estoy explicando, de pesca, como el tema de cacería también, que lo hicieran lo mismo. Nosotros, a partir del 15 de febrero, el sistema ya va a estar funcionando en todas las oficinas de la Dirección de Fauna, en este caso en Villa Ojo de Agua. Y el que en este momento tiene la licencia del año 2016, que sería que está vencida, la va a poder utilizar hasta el 28 de febrero. Luego de ahí, ya a partir del 15, tendrían que solicitar la nueva. Quiero hacer un agradecimiento
a Pesca y Travesía por el trabajo que hace, que es lo que a nosotros nos ayuda mucho para que controlemos y no se nos acabe de esta especie que es el dorado y de todo en general. Muchísimas gracias en nombre de la División de Fauna de Santiago del Estero y en nombre del Destacamento Forestal de Ojo de Agua. Armamos los equipos. Yo llevé mi equipo de fly y obtuve una de las primeras tarariras de la mañana. Juan López. Comenzó muy difícil la actividad, dado a la tormenta que nos agarró, un viento, lluvia. Tuvimos que guardar, dado a las cañas son de grafito por el tema de los rayos. Y bueno, ahora se está despejando un poco y está empezando a tomar las tarariras. Entonces vamos a ir en la búsqueda de más, de mayor porte. Y por ahí vamos a ver si sale algún doradito, ¿sí? Vamos a devolverla. Francisco Di Stefano insistía y nos comentaba lo siguiente. Tarea tour, fantástico, ¿eh? ¿Eh? Muy lindo, ¿eh? Muy linda guiada. Aparte el día nos acompaña ahora en este momento y bueno, esperemos que tengamos unos bichitos más para poder disfrutar del día hermoso que tenemos ahora. Y bueno, gracias por todo lo vivido y bueno. ¿Eh? Bueno, ahí la tienen, o sea, la tenemos, ya calentó un poquito el sol, así que la bicha ya la tenemos, la tenemos a flor de agua, ya empezó a querer tomar. Increíble. Pero bueno, o sea, Santiago siempre paga. Así terminó esta primer parte de este relevamiento con el grupo de pesca buscando las sorpresas que sabíamos había en Paso de los Óscares.
recuerdo que si querés ser partícipe de nuestro programa, podés seguir este consejo. ¿Querés que tu captura se vea en la imagen de la aventura? Envíala al correo electrónico pescaytravesia.com@hotmail.com con una dedicatoria. Nosotros la publicaremos en nuestro programa. Para Pesca y Travesía y a los muchachos de Tararira Tours. Recordarles a todos ustedes que pueden entrar en nuestro Facebook, Pesca y Travesía TV, red social donde publicamos contenido para todos ustedes. Vamos con una breve pausa publicitaria. Ya seguimos con más. Nelson Sagis, asistencia mecánica del automotor. Avenida O'Higgins, 2961, Córdoba. Hotel Dr. César Carman, Avenida Sabatini, 459, Córdoba. El Trentino, Cuchillería y Afilados, Rivadavia, 375, Córdoba. Carlos Loza, Cañas Artesanales de Bambú. Seguinos en Facebook. Total, Organización de Seguros Generales, Avenida O'Higgins, 3050. Esquina Javier Díaz. Industrias Airbam, fabricación, comercialización y accesorios para rifles de aire comprimido. Continuamos en Pesca y Travesía Televisión. Ya ha llegado el momento de Cuchillería El Trentino. Veamos las novedades que nos trae esta semana Mario Libretti. Hola amigos de Pesca y Travesía, una vez más aquí desde El Trentino, la cuchillería de calle Rivadavia y del Mercado Norte, presentando la línea de arbolito, de boca de arbolito, la línea gourmet, pero en este caso encabados en madera, preparados para regalo, la misma hoja, la misma calidad en cuanto a su acero inoxidable, pero en este caso ya con una terminación mucho más distinguida, donde vemos madera de guayubira, separadores de fibra entre la madera y la hoja que hacen que de esta manera el mango quede mucho más firme, tomado con remaches y presentados en cajas de regalo. Un cuchillo sumamente práctico, cómodo, en todas sus medidas. Vamos a ver que tenemos desde 12 centímetros y medio, 15, la que más se está utilizando es la de 18, que no la estamos mostrando ahora, sino que esta es la de 20, el de 25, y se completó este año con dos modelos, que son el salmonero, que es un cuchillo largo, angosto, con estos alvéolos en la hoja, que hacen que cuando se corte, esto se despegue. También se lo utiliza como un muy buen jamonero, es flexible, no como los demás, pero tiene cierta flexibilidad para un buen corte. Y cerramos con el cuchillo para quesos, un cuchillo para queso fresco, donde la hoja está calada para que cuando cortemos la feta no quede adherida en la misma. Y un trinchante para poder servir. Una línea muy completa, muy bien terminada, de hecho que esto se exporta, y con una caja de presentación para regalo. Estos y otros modelos más los pueden ver en la página también, en www.eltrentino.com.ar, aquí en Rivadavia 375 y en el Mercado Norte, en el local 74. Los esperamos por esto y otros consejos más y recomendaciones.
segunda y última pausa publicitaria en la imagen de la aventura. No te muevas de la pantalla, ya seguimos con más. Flight Córdoba, vuelos turísticos, vuelos de bautismo, vuelos recreativos sobre las sierras de Córdoba. Experiencia y seguridad. Flight Córdoba. Seguinos en Facebook. Cuchillería El Trentino. Desde 1912 al servicio de los cordobeses. Rivadavia 375, Córdoba. Cuchillería El Trentino. La Meca, Casa de Empanadas, Avenida Patria 250. Seguinos en Facebook. Estamos entrando en la parte final del programa del día de la fecha y los invito a ver la segunda parte del informe de pesca de tarariras en la modalidad de bycasting. Luego de hacer una muy buena pesca en la mañana, el guía nos dijo que había llegado la hora de buscar las tarariras en los bañados. La respuesta fue excelente también en ese ámbito. Cruzamos los bañados y empezamos a encontrar los monstruos. Ahora vamos por el récord. Están saliendo unos bichos muy lindos de este lado. Están cazando arriba de la superficie. Estamos usando señuelos de flote. Y bueno, vamos a ir por mucho más
pesca. El Tararia Tour sigue a todas sus provincias. Espero que le guste esta captura. Ahora vamos a hacer la devolución. Agradezco los Tararia Tour que hemos venido a pescar un rato y bueno, y esta devolución es para ustedes. Al promediar la tarde, nuevamente Francisco nos movió de lugar. Las respuestas también fueron extraordinarias, lo que habla a las claras del potencial del lugar para esta especie. Pero aún faltaba la sorpresa, el récord de la excursión que los pescadores incansablemente buscaban. Y como ya parece ser una costumbre, eligió el señuelo de Gerardo Mastandrea, cuya tararira rozó casi los 4 kilos. Bueno, estas son las sorpresas que tiene Santiago. Estas son las sorpresas que tiene Santiago, como dijo el Frank. No, es una cosa de loco. En mi vida saqué un bicho tan grande así. Es impresionante el tamaño. No me entra en la mano. No hay forma de agarrarlo. Impresionante. Gracias Santiago, gracias Pesca y Travesía, gracias Frank por acompañarnos. Bueno, espero que les guste. Final para esta increíble pesca en Sumampa, Santiago del Estero. Regresamos a Córdoba con la firme promesa de volver, pero en la próxima a buscar los dorados, los famosos dorados de Paso de los Óscares. Para un programa más de Pesca y Travesía Televisión. Y no quiero despedirme de todos ustedes sin antes enviarles un saludo a los amigos santiagueños de la banda del Polizón. Recordarles a todos ustedes que pueden entrar en nuestro Facebook, Pesca y Travesía TV, red social donde publicamos contenido para todos ustedes. Ha terminado Pesca y Travesía. Ha terminado la imagen de la aventura. Los esperamos la semana que viene.